tuviera que hacer como me exigen mis hijos, que me dicen, papá, no te enrolles y puntúa, sé breve, diría muy fácilmente, un 10 en todo. Bueno, esto implica una declaración que al juez civil le maniata, porque si el juez civil de Elsa hubiera tenido, cuando yo le sustraje el bolígrafo, la sentencia de Ali María diciendo que el este es de Ali María, no hubiera condenado. Bueno, por hurto sí, porque da igual que lo tengas tú que tú. Yo tanto te hurto, sea tuyo o lo que llevas, que sea una cosa que te la ha dejado Mónica. Pues definitivamente que me ha parecido una experiencia bastante gratificante. Creo que acontecimientos como el que estamos experimentando en Honduras, que es la entrada en vigencia de un nuevo código penal, merecen esta clase de eventos. ¿Por qué? Porque es a través de estos eventos, a través de personas con amplio conocimiento, como los expositores que hemos tenido acá, tanto internacionales como nacionales, que nosotros podemos ahondar, profundizar sobre aquello que de verdad debe de ser analizado y que es necesario para la correcta implementación en el tejido social de dicha normativa. Sí, el evento tenía como propósito formar abogados de empresa en temas de penal económico, todo lo que tenga que ver con apropiaciones indebidas, estafas, fraudes, delitos societarios, fiscales, es contribuir a la formación de nuestros abogados y de abogados del medio para que mejorasen su preparación de cara a la vigencia del nuevo Código Penal en Honduras. La intervención del doctor Jaime me pareció muy interesante en cuanto a la responsabilidad de la persona jurídica, la responsabilidad penal de la persona jurídica, ya que hizo la diferencia que hay que tener mucho cuidado, ya que el Código Penal hondureño que entra en vigencia viene del Código Penal español. Sin embargo, en España sí aplica una responsabilidad penal a la persona jurídica por las acciones de los empleados, pero en el hondureño únicamente es para administradores y representantes legales. Este es el sistema que hay en España. Lo que pasa es que cualquier juez penal puede conocer prejudicialmente de una cosa a los efectos prejudiciales, es decir, no espera el proceso penal a que otro juez resuelva definitivamente, pero si lo hace, puede afectar a lo que haya decidido prejudicialmente el juez penal. Bueno, en general la gente estaba muy contenta, la que ya creo que fue un éxito, no solo porque la calidad del expositor fue muy grande, sino porque nos ayudó a ver cosas que no habíamos visto en el código, o sea que yo creo que fue espléndido el esfuerzo y el resultado. Sin estos eventos de verdad resulta muy difícil y por eso es que me ha gustado mucho, lo he disfrutado bastante, creo que ha sido una experiencia de mucho valor para cada uno de nosotros que hemos sido parte. Bueno, yo creo que el nuevo Código Penal abre siempre muchas incertidumbres, desde luego en España las abrió en el año 1995 y bueno, le comentaba a algunos miembros del despacho que también en esa fecha pedimos que se ampliara el plazo de vacatio, ¿no? Curiosamente da un poco de vértigo tener un nuevo Código Penal, pero creo que el nuevo Código Penal puede dar lugar a interpretaciones de la norma muy positivas y puede suponer una regeneración y una buena práctica del derecho penal en Honduras. No tendría palabras. Un agradecimiento enorme, de verdad. Un millón de gracias.